Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la gente, a la afición de All Access Racing Team. Uriel Calderón los saluda a todos ustedes, transmitiendo totalmente en vivo y desempacados de Puerto Vallarta, después de haber vivido la gran ruta Vallarta TT con todos los integrantes de Motoclub TT e invitados especiales. El buen Arturo Díaz aquí con nosotros para platicar largo y tendido sobre todo lo que vivimos este fin de semana y todavía más sorpresas que tenemos esta noche. Mi buen Arturo, bienvenido. Así es, buenas noches, muchas gracias. Y por ahí el buen Abraham Angulo, el especialista que está detrás de los controles, nos traerá muy pronto el reportaje de lo que fue el Vallarta TT, la ruta Vallarta o Vallartazo, como se conoce acá del Motoclub TT. Y bueno, aquí están también algunos invitados especiales que van a platicar un poquito lo que fue la experiencia de la ruta, algunos ya con mucha experiencia, otros con primera vez. Y bueno, por ahí también nos acompaña la gente de Cheetah Rider, que además nos trae el regalo del día. Así es, el día de hoy, señores, a toda la gente que deje sus mensajes, va a estar participando por la gorra que nos trajeron nuestros amigos de Cheetah Rider. Cheetah Rider, así es. Ahí está, y también tenemos para todos los amantes de los videojuegos, ¿cómo se le puede decir? Control. Así es, un control. Un sticker para toda la gente que pueda ahí poner su celular y que se le faciliten el juego de, no sé, Call of Duty, el Fortnite, ahí está, para toda la gente que quiera ganarse. Es también para poderlo regalar a cualquiera de sus chavos, porque también, no nomás chavos, también hay mucha gente pues de nuestra edad, chavorrucos, exactamente, chavorrucos, que también jugamos esos tipos de videojuegos. Y bueno, ahí están los regalos el día de hoy para que se apunten. Y bueno, el día de hoy, pues me preguntaron allá en el Vallarta TT que por qué no la había usado, pues simplemente porque la guardé para el día de hoy. Ahí está la playera oficial de esta ruta, la Vallarta TT. Vean nomás, me voy a acercar poquito para que vean. ¿Sí se ve mi Arturo? Ahí está, agáchate poquito a poquito. Ahí mero. Ahí está. Ahí está. Es la camisa oficial que los integrantes del Motoclub TT portaron acá en esta gran ruta. Y bueno, antes de empezar a mencionar todo eso, tú traes la ruta Vallarta número 10. La 10, hace 12 años por ahí que esta camisa fue la que usamos, el staff, ahí una producción de nuestros amigos de Kang. Y bueno, ahora felicidades al buen Arturo, que como no me canso de decirlo, o sea, saca camisas tras camisas, de repente, no, que hace 11 años, que hace 10 años, que hace 12 años, las camisas intactas. Si fueran mías, ya estuvieran todas amarillas, ¿verdad? Pero acá el buen Arturito las guarda muy bien y vean nomás cómo lucen. Así es, ahí está la de la 10, Ruta Vallarta, la X. Y bueno, ya es una historia, ¿no? De hecho, fue la primera que marcamos como RB. Antes de eso, pues era Ruta Guadalajara-Vallarta, el Vallarta TT, otros nombres que... El Reto, así es. Bueno, el Reto fue una edición especial de la Ruta Vallarta ahí del Buen Ponchín. Que era, o sea, presidente. Que en la 10 fue cuando dijeron, vámonos con la RBX, ahí está. Así es, ya la número 10. La historia a partir de la RBX es que hay pues logos ya distintivos, ¿no? Antes de eso, pues había algunos diseñitos ahí de secundaria. ¿Algo que te acuerdes de esa ruta, mi buen Arturo? Pues ya no me acuerdo ni de la de que acabamos de vivir el fin de semana. Oye, que se va a andar recordando de la 10. Yo confié en la memoria del buen Arturo Díaz porque no se le olvida nada, ¿eh? A todos trae... Pero mira, es el otro Arturo Díaz, ahorita va a pasar. Ah, ok. No. Él sí nos puede platicar porque él sí es una leyenda viviente de todo lo que se ha vivido acá en la Ruta Vallarta. Y bueno, mi buen Arturo, pues saludar a toda la gente, tanta gente que saludamos el fin de semana. Primeramente a nuestros amigos, los medios de comunicación con los que vivimos, la verdad, grandes experiencias. Quiero dedicarle con mucho cariño este programa de parte de toda la producción, de todos los integrantes de Motoclub TT, al buen Arqui García, que tuvo un accidente, pero como siempre, Motoclub TT saliendo adelante. Y lo bueno es que todo quedó en que mi buen Arqui se va a recuperar y vamos para adelante. Así es, muy importante porque, bueno, el buen Arqui de buena voluntad siempre ahí apoyando. Y bueno, tuvo un pequeño percance ahí que fue un poquito menos grave de lo que parecía realmente, porque ya no sabíamos si qué se había lastimado, qué había pasado. Pero afortunadamente, pues bueno, ahí estaba la policía estatal a la mano, estaban los servicios médicos también. Y bueno, lo va a ver la gente en el reportaje para que no se nos asusten. No fue nada fuera de lo normal, se puede decir. O sea, no estaba haciendo el Arqui algo que no se debía, al contrario, estaba ayudando ahí en unos pasos técnicos ahí a los integrantes. Desgraciadamente sabemos que son deportes extremos, el peligro está latente y desgraciadamente el accidente, pero como dices, pues no pasó a mayores, ¿no? Así es, y afortunadamente él contaba con seguros de gastos médicos, que les hemos insistido mucho a toda la gente también ahí, que se cubra, que se proteja.
Y bueno, una atención especial desde que estuvimos ahí con los servicios médicos ahí de... Estuvimos en... ¿De Mixlán? No, en Atenguillo. Atenguillo, en okay. Atenguillo nos apoyaron. Después a Mascota, la verdad, nos platicaron de un centro ahí de atención, primera atención ahí que también nos trataron muy bien. Después ya lo trasladamos a Puerto Vallarta, a los hospitales CMQ, en donde la verdad nos atendieron de maravilla ahí nuestros conocidos y buenos amigos, que también son reiseros de allá de Puerto Vallarta. Y bueno, ahí tuvo que ser intervenido por... que no podíamos esperar a que se fuera a Monterrey, entonces mejor ya se fue. Ahora sí que con toda la ferretería arriba. Ahí está. Pues bueno, también saludar al buen Mayito de Ultra MX, al buen Lobo de Aventura Offroad, a la gente de Es de Motos con Arly, también Charlie Herrera de Revista 400 que estuvo presente, a los hermanos que la verdad nos queden súper bien, el buen Panchito y Rox de Deportes Extremos, a nuestro gran amigo Luis Lambretón de... ¿Qué es RPM? Ah, ¿verdad? Ya, es que RPM algo TV. Así subió, ¿verdad? RPT. Ruta Pueblos RPT. Mágicos, mi buen Luis. Ahí, gustazo saludarte. Gracias por todas las atenciones también. Y ahí estuvo el Lobo también, por supuesto, representando Aventura Offroad, el buen Randy de Revista Moto. Y bueno, yo tuve la oportunidad de convivir con ellos desde que llegaron los que venían de fuera, de Monterrey, de Veracruz, de la Ciudad de México. Y pues una oportunidad que no se da cada año. En esta ocasión que había un poquito más de tiempo, nos fuimos por allá a recibirlos al aeropuerto. Gracias a Pablo, que también nos apoyó con todas las facilidades para poder ingresar allá a la zona del aeropuerto. Nos fuimos a la birria, unos que sí, otros que no, que dudaban, pero bueno, todos se fueron hasta chupándose los dedos. Y nos fuimos, gracias a la Secretaría de Turismo, a conocer Tlaquepaque también. Y ahí tuvimos la oportunidad de que nos platicaran un poquito. Fuimos ahí a un negocio que tiene... más de 2,000 tequilas ahí distintos de diferentes marcas, colores, sabores. Emocionados, mis chavos, así imagínate. Y viendo tuvimos tanto. La oportunidad también de entrar a uno de los templos ahí de Tlaquepaque y subirnos ahora sí que hasta arriba. Ahí nos dieron la oportunidad y conocer un poquito más de lo que es este bello pueblo mágico. Y bueno, también integrantes que vinieron, integrantes especiales, diferentes participantes a la ruta que no se quisieron quedar atrás. Quisieron vivir de todos modos la Vallarta T. Y bueno, el ambiente en el hotel se puso muy bien, gracias a todas las chicas de Model Brasil, al buen Rafa, al buen Toño Banderín, que siempre a todo lo que da. Y bueno, también ahí más al ratito vamos a platicar porque tenemos a una invitada especial el día de hoy, quien también nos va a platicar acerca de su travesía, de lo que se vivió allá en la Ruta Vallarta. Algo que se me hizo curioso es que con muchos llegaba y les decía, ¿cómo la viviste hoy? Y volteaban y me decían, la primera vez que la vivo. Y para mí así como de, no manches, ¿a poco sí es cierto? Entonces ya salía ahí la experiencia que habían vivido. Así es, de hecho, los chamucos, el buen Otto de Chihuahua fue quien nos insistió a hacer la ruta, mientras que algunos tenían precaución por la cuestión de la salud, otros pues veían a lo mejor complicado el panorama que se veía económicamente, y otros que decían, no, es que si no hay show, si no hay regalos, si no hay esto, ¿para qué vamos? Entonces ellos confiaron, dijeron, nosotros no nos importa lo demás, la fiesta la traemos. Entonces, vámonos a la ruta. Y la fiesta se armó. Así y también es. Se armó, cómo no. Y también saludando al buen Mau, a Gil, al buen Juan Manuel, al buen César, al Robert Mercado, que lo vi ahí a todo lo que da y que, bueno, pues ya agarró ahí ritmo para el cuchipilazo. Así es. También a la gente de los Chavos de Toluca, que fue primera ocasión que vinieron. Ellos están muy entusiasmados de venir. La gente de For You TV y Assault, que vinieron de aquí de Guadalajara, y gente de California con su pareja también a disfrutar. Pues un ambiente muy agradable. Y bueno, el buen Juan Pablo Peñalba, que es el renacido, le decimos, y ya tenía muchísimos años de venir a lo que es la Ruta Vallarta, y en esta ocasión, después de haber faltado un año, ya está aquí como nuevo, y la verdad que se puso las pilas y nos venimos dando un trenz en la noche con su racer ahí que venía con Marcela, y muy contento de estar aquí nuevamente con la oportunidad de estar pues viviendo esta nueva aventura, ¿no? Y aún así, fíjense, yo les estaba diciendo, no les llovió a todos los participantes, les faltó el agua, pero aún así llegaron tarde porque tú sabes que cuando no hay agua, pues aprovechan para relajarse poquito, para divertirse, y ellos dijeron, ay, que Vallarta nos espera, está muy padre aquí toda la cuestión. Así es, los dos días se nos hizo largo, pero la verdad que divertido porque lo vivimos como una ruta... como cualquier otra ruta del motoclub, ¿no? Donde vamos conviviendo, donde nos vamos apoyando, donde por supuesto no faltan ahí los desperfectos, ahí cualquier situación mecánica o que hay que reparar, apoyarse unos a otros. Y la verdad es que pues no se nos hizo pronto para irnos a dormir a los hoteles, sino que al contrario, pues íbamos disfrutando de los paisajes, de la amistad, de convivir.
Y bueno, también obviamente pues íbamos dándole a fondo en los pedacitos que podíamos darle y en las partes técnicas disfrutando. Ahora sí te desquitaste, porque la última ahí con ese charcota allá en la lira, dijiste, no, mis así muchachos, es, ¿no? Ya la llevé al servicio, ya me la dejaron ahora sí, bien. Ya me le sacaron el agua del charco, ahora sí vamos a darle con todo. Pues ahí está. Muchas gracias a toda la gente que está comunicando con nosotros. Vamos a leer algunos mensajes. Dice por acá el buen Cache, manda saludos a todos. Dice por acá el buen Pollo, que manda saludos a toda la gente de All Access. Muchas gracias, mi Pollo. Saludos. Por acá dice saludos a todo el staff del mejor programa del mundo, Motor All Access. De parte de la familia Lo está el Volk. Saludos ahí a la Chocoreta. Muchísimas gracias por el comentario. Por acá dice ABG Cristian Reyes. Buenas noches. Saludos al programa. Saludos, mi buen Cristian. Por acá dice Mari Carmen Hernández, saludos, que hiciste falta, Mari Carmen, seguramente nos vemos y nos vamos a ir por la revancha. Manuel Huerta dice, ánimo, un saludo a todo el equipo, ya quiero estar en Juchipila, dice el Manuelito. Ándale. ¿Cómo ves? Jesse Sanmar dice, buenas noches, qué padre las rutas, algún día iremos a una, dice Jesse. Claro que sí, mi Jesse, la verdad, recomendadísimas como siempre. Mariana manda saludos también a toda la producción, allá la vimos en Vallarta, al buen Morgan le mandamos saludos también. Que estuvo presente, dice saludos compas, gracias por todo, compa Arturo, te manda a decir el buen Morgan. Al contrario, ahí veníamos ahí como remolque, ahí uno tras otro. Y ahí, aparte ahí tengo empañado una cuatri con ellos, luego paso, ¿no? Ah, bueno, pues ahí está. Y también le deja un mensajito a todo el Motoclub TT y el Axis RT, dice el buen Morgan que nos ama mil. Jaja, dice por acá. Mari Carmen dice, se apunta para los regalos. Armando Arriaga se apunta para los regalos también. Gil Martínez, saludos a toda la producción. Ya despertó. Dice que, no, dice Gil que no pudo venir acá al estudio porque no lo dejan salir. Ya despertó. Entonces, bueno, pues ahí, mi buen Gil, saludos, cómo no. Quique Ponce dice, saludos, fiel al programa, mi buen Quique, saludos. ¿Quién más por acá? Saludos Arturo Díaz, gracias por todo, dice Mariana. Baudelio manda saludos a todos. Roberto Mercado dice saludos a Uriel. Chulada de Ruta Vallarta T, un placer, dice que apenas se va acomodando, que apenas se va despertando. Angie dice saludos a Casi Vime, dice por acá, Angie. Saludos para todos los amigos de All Access y para Alacranex Offroad. Saludos a los Alacranes, el buen Vic. Y Angie, saludos hasta donde te encuentres. El presidente dice por acá, Héctor Nungaray, saludos, seguramente la pasaron muy bien. Montserrat Hernández, hola, buenas noches, saludos. Dice por acá, saludos a todo el equipo de All Access RT y felicidades que ganaron el softball. Así es, nuestro equipo de All Access RT ganó el sábado pasado. Nosotros andábamos de ruta, chambeando, pero los muchachos hicieron muy buena, la verdad, muy buena actuación. No estuvimos nosotros, por eso ganaron los muchachos en la última entrada. Ahí los dejaron tendidos en el terreno. Y dice por acá Mariana que se apunta para los regalos. Pues mucha gente aquí dejando mensajes. Ya están apuntados automáticamente con dejar su mensaje. Sí, ya están apuntados por los dos regalos que tenemos el día de hoy. Oye, pero por ahí veo que tenemos un nuevo anunciante. Sí, no, fíjense. No me habías platicado. A ver, platícame. Les vamos a platicar. No uno, sino dos. Eso. Les vamos a platicar que nuestros amigos de Vinil y Más, pues son los especialistas para ponerle el wrap a tu carro. Este wrap tan conocido, tan famoso, que últimamente todos los muchachos quieren ponerle. Porque de repente antes decías, oye, y si le pinto el cofre, si le pinto el toldo, pues ahora ya no lo tienes que pintar. Ahora ya son este tipo de viniles automotrices que pues tienen diferentes texturas. Por ejemplo, el fibra de carbono 5D está excelente. Hay unos colores pues que la verdad que cuando lo ponen parece que son pintura original, como si fuera de agencia. Va a ser como el meme ese que dice, así como tuneas tu carro, tunea la casa. Anda. Y se agarra rapeando toda la casa, ¿no? Cuenta, mis amigos de Vinil y Más los van a estar esperando. Próximamente les vamos a decir todas las promociones, todos los descuentos que tienen y también regalos que vamos a tener aparte de ellos aquí en Olax RT. Y bueno, Providence, la reparación en abolladuras que toda la gente está esperando cuando de repente tienen una avería o algún accidente con su auto. Mi buen Arturo, tú sabes que la gente de Providence siempre está lista y bueno, apuntada para solucionar este problema que muchas de las personas pues dicen, ¿sabes qué? No sé con quién llevar el carro para que me puedan arreglar una abolladura, pues ahí está la gente de Providence. Así es, súper profesionales y bueno, ahí pues también ya nos dieron unos tips de cómo tomar la foto para que te coticen algo más aproximado a lo que tú necesitas de reparación de tu auto. Recuerda que es muy importante porque hay pequeños detallitos que no es necesario que lleves a laminar y a pintura tu vehículo porque pues baja automáticamente el valor del mismo y bueno, con la gente de Providence te pueden ayudar a que hagas la reparación sin tener que meter más materiales ni nada que dañe tu vehículo.
Totalmente de acuerdo. Y esperen el día, bueno, más bien este mes, tienen una promoción muy interesante para todos ustedes, nuestros amigos de Providence. Señoras y señores, si ustedes tienen una abolladura, Providence se los va a arreglar totalmente gratis. ¿Cómo? Simplemente ustedes tienen que mandarnos aquí a la producción de Olax RT, o si no, también a lo que es el Facebook de Providence Reparación de Abolladuras, un grito bien mexicano, de como si lo darías el mero día del grito, ahí el 16 de septiembre, ahí a todo lo que da. Y nosotros, aquí la producción, junto con la gente de Providence, al mejor grito mexicano que se les puede... ¿Cómo se le dice, cuacos? ¿Cómo se le dice, mi buen Mau? ¿Tú qué sabes de los gritos acá? Échate un cuaco, si se dice cuaco, ¿va? Guaco. Ah, un guaco. ¿Verdad? Bueno, el mejor grito mexicano. Ahí, señoras y señores, nosotros lo vamos a elegir y vamos a ver quién es el ganador. ¿Cómo ves, mi buen Arturo? Bien mexicanos, ya estamos así en septiembre. Así es, ya para que manden su video ahí a las redes sociales. Y bueno, mientras tanto, si te parece, vamos a ver la nota de este video donde precisamente nos dicen los amigos de Providence qué hacer. Vamos a verlo y regresamos. Estás en All Access RT. Hola amigos de All Access RT, soy Paola Chica Providence. Y hoy les enseñaremos de cómo tomar fotos o videos del daño de su auto, de granizados o portazos, para solicitar una cotización más clara y precisa. Primer paso, limpiar el área donde se encuentra el daño de granizado o portazo. Paso número 2. Vamos a buscar una referencia contraluz del daño del vehículo. Siguiente paso, con nuestro celular vamos a enfocar nuestra abolladura con movimientos firmes y suaves. Entre más detallado sea el video, más preciso será la cotización. Es muy importante que sepan que los vehículos de color plata y blanco son más complicados de tomar fotos o videos del daño del portazo granizado. Si tú tienes un vehículo de color blanco plata, te invitamos a que agendes tu cita para una cotización presencial del daño de tu auto. Bueno amigos, espero sea de utilidad esta información para realizar su cotización. Los teléfonos están en pantalla. Soy Paola, Chica Providence. Y recuerden que siempre tenemos promociones. Nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal amigos de Suzuki Motos Guadalajara y Suzuki Motos Colima? Mi nombre es Alejandro Nelas y el día de hoy voy a hablar de esta motocicleta. Vamos a hablar de la S40 Boulevard. Es 650 centímetros cúbicos, motor monocilíndrico, es enfriado por aire, tiene freno de disco en la parte delantera, freno de tambor en la parte trasera. La transmisión es por medio de banda, doble amortiguador trasero, lo que hace mucho más cómoda la motocicleta. Una motocicleta a velocidad tope cerca de los 130-140 kilómetros por hora, con 45 caballos de fuerza. Es excelente moto viajera y como hace tener una moto muy sencilla, con un poder muy grande. Es una moto 650 a precio de 250, 112.590 y es modelo 2020. Los dos colores disponibles, color negro y color rojo. Amigos, aprovechen este precio especial que tenemos. La tenemos disponible negra y roja para entrega inmediata. Amigos de Suzuki Motos Guadalajara y Suzuki Motos Colima, por favor vengan, visítenos, contáctenos por medio de nuestras redes sociales. Mi nombre es Alejandro Ornelas y estoy para servirles.
Estudia en la mejor escuela de mecánica de Jalisco, CETAC Guadalajara de Grupo CETVA, incorporada a Educación Jalisco. Carreras de motores a gasolina, diésel, motocicletas y ahora mecánico máster. Refuerza tus conocimientos para ser profesional. Contamos con horarios flexibles e instalaciones totalmente renovadas. Visítanos, obtén una clase muestra y comprueba por qué CETAC es tu mejor opción para estudiar mecánica profesional. CETAC, Escuela para Triunfadores, Calzada del Campesino 1039, Colonia Moderna. Inscripciones abiertas todo el año. Ricalf Automotriz tiene para todos los distribuidores las mejores marcas, productos de alta calidad y la mejor opción en sonidos de competencia. Si quieres tener altas ventas en tu negocio, debes empezar por ofrecer los mejores productos del mercado. Marcas como Carbon Audio, Puma, Vision 2 y más, que te ofrecen amplia gama en bocinas, estéreos, alarmas, GPS, LEDs, etc., vas a poder adquirir en mayoreo y menudeo. Tenemos envíos a cualquier parte de la República y manejamos excelentes precios en todos nuestros productos. Es momento de consentir a tus clientes, es momento de elegir la mejor opción. Ricalf Automotriz. Contamos con dos sucursales, calle Ramón Corona 405, Colonia Temajac, y Medrano entre la 62 y la 64, local E5. ¡Te esperamos! Amigos, regresamos acá totalmente en vivo a los estudios de All Access RT. Mi buen Arturo Díaz, tenemos aquí un invitado especial, pero antes de presentárselos a todos ustedes, quiero agradecer y decirle a todo el público de All Access RT que cada día estamos creciendo más. Y agradecemos a Polaris México por la confianza que ha tenido para esta producción, ya que se suma como sponsor oficial. Y bueno, Polaris México va a estar trabajando con nosotros, igualmente nosotros con ellos, durante todo lo que resta del año y lo que se viene en el 2021, como lo vivimos en la ruta pasada ahí en Vallarta y en las rutas que se vienen. Así es, una empresa obviamente internacional que está apostando fuerte en México, el gran mercado que tiene aquí en la República Mexicana y que obviamente tiene distribuidores en donde los pidas, ahí vas a poder encontrar cerca de ti un distribuidor para que lo busques ahí en tu región y bueno, contactes con el distribuidor oficial, no en línea, no por ahí, que luego se dan algunas situaciones con esto de la tecnología y con esto de ahora estar encerrados en casa, pues bueno, se presentaron algunas situaciones en donde hubo gente que trató de contactar vía electrónica, pero bueno, Polaris México nos informa que solo nuestros distribuidores pueden darte la garantía, la tranquilidad que buscas en tu Polaris y bueno, conocer sus distribuidores oficiales a través de su página oficial que es polarismexico.com. Antes de comprar una unidad, pues bueno, es importante que pues verifiques que esta empresa o distribuidor de tu localidad sea Polaris oficial. Y bueno, si tienes duda del proceso de compra, pues envíes un mensaje ahí directo o por vía de la página, ¿no? Pues ahí está la invitación para todos ustedes a que compren seguro y que también vivan la experiencia Polaris, porque Polaris México tiene muchísimos modelos y opciones para toda la familia, así como para la diversión y la adrenalina. Así es que también estén al pendiente de Olax RT, porque además de las recomendaciones que siempre les vamos a tener, también el Racer de la semana, ¿por qué no? Lo vamos a tener también ahí presentando en diferentes semanas con ustedes. Así es, por ahí vimos en la ruta Vallarta ahí los racers de dos plazas, de cuatro plazas, la Bestia, el Ace, incluso andaba por ahí, cuatrimotos también que estaban ahí presentes, las Sportman, y bueno, toda una gran gama que tiene, desde cilindradas pequeñas para niños, cuatrimotos y racers chiquitos, ahí 180, hasta el vehículo que te imagines más poderoso. ¿Y qué crees, mi Artur? No solamente eso, también Polaris México nos va a mandar regalos para todos ustedes para que se pongan bien atentos de las dinámicas y para que participen por esos regalos. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias a la gente de Polaris México. Vamos a estar ahí trabajando en conjunto. Y bueno, Arturo, es la verdad un honor y un gran compromiso trabajar de la mano. Así es, una gran empresa reconocida. Y bueno, aquí va a estar presente en All Access para que ustedes vean todos los productos y vamos a estar conociendo poco a poco todos los racer, todos los cuatrimotos, todas las marcas que ellos tienen, todos los vehículos, todos los modelos, para que vayamos conociendo un poco más de lo que es el off-road. Y bueno, señores, a toda la gente, tenemos mucho público que nos ve del BMX. Aquí a este muchacho, seguramente ustedes ya lo conocen, y está aquí totalmente en vivo el buen José Rodríguez. ¿Cómo estás, mi buen José? Muchas gracias, muy bien.
Bienvenido acá al programa. Seguramente muchos del BMX ya conocen al buen José. Y que nos presentes, mi buen Arturo, ¿para qué nos visita el día de hoy acá el buen José? Así es, aquí viene a darnos a conocer lo que es Cheetah Rider, su empresa, el buen Joseph Crow. Ahí va a platicarnos un poquito qué es lo que hace. Lo vimos hace algunos meses ya en lo que fue el nacional que se realizó aquí en el Parque San Rafael, justo antes de que empezara la contingencia y que cerraran la pista. Y ahí platicamos detrás de cámaras, que bueno, ahí estaban muchas personas portando ya los jersey y gente que vino de varios estados y que orgullosamente ya están con Cheetah Rider. Sí, así es, efectivamente. Muchas gracias al Access por la invitación. Y sí, tenemos aproximadamente ya, acabamos de cumplir 2 años con la marca y la verdad estamos muy agradecidos con todos los riders que siguen apoyándolo, porque casi el 80% de las ventas y las ganancias va en apoyo a los riders que no tienen para los jersey o para los stickers y todo eso. Entonces, ahorita tenemos aproximadamente 10 riders patrocinados, pero hay más chavos que cuando tenemos las carreras me escriben y me dicen, oye, que necesito apoyo. Entonces nosotros tratamos, o sea, no se puede a veces abarcar tantos chavos, pero sí tratamos de apoyar a todos, a veces con un jersey o dos, para que se sigan motivando exactamente. Entonces, digo, básicamente todos los jersey que vendemos se utilizan para seguir dándole a los chavos, a los que no pueden, y los mandamos a donde sea. O sea, tenemos chavos de Zacatecas, de Monterrey, de Toluca, ahorita estamos mandando a Toluca. Acabamos de mandar uno a Machu Picchu, para aquellos lados, también de un rider. Hasta Perú, exactamente. Entonces, digo, ahí vamos poco a poco, echándole muchas ganas a este proyecto, y la verdad le agradezco a todos los papás y a todos los chavos, pues, de que les gustan los diseños, la tela, los tiempos de entrega y todo eso se conjuga para entregar algo. Y ahí vamos poco a poco. Digo, ya el siguiente año ya tenemos prototipos de pantalones, guantes y todo eso para al chavo ahora sí darle todo un kit completo y decirle, ¿sabes qué? Nosotros te apoyamos, no, pues nomás échale ganas. O sea, nosotros no buscamos ni sacar partido de nada. Yo simplemente hago para que los chavos se motiven y tener más rider que nos representen en México. Y además, súper importante, chavos se refiere a chavos y a chavas, ¿eh? No crean que hay limitaciones. Sí, sí, hay de todo estilos también, pero créeme, mi buen José, que no cualquiera lo hace en la República Mexicana, esta labor que están haciendo ustedes. Al final están fomentando el deporte y el BMX para que cada vez más gente, que a lo mejor les gusta el ciclismo, de repente los chavos pues tienen talento, pero no se acercan porque a lo mejor les da, pues le tienen respeto, ¿no? Y invitarlos a que vayan a las pistas. Sí, así es, o sea, por lo mismo lo hacemos, para que los chavos vean que sí se pueden acercar y le siguen dando. Entonces tratamos de tener los chavos que representan a México, como ya sea Pamela, que es campeona en Morelia, y ella jala más chavos. Tenemos en Toluca también que jala a más chavos. Tenemos a Cris Mireles, que fue campeón nacional, que también él sigue jalando todavía chavos, para que le sigan dando, o sea, para que este deporte no se desaparezca. De la dinastía Mireles, nada más y nada menos que el buen Cris, uno de los mejores riders de Jalisco, y que obviamente ha representado a nivel nacional, también internacional, a nuestro país, y que bueno, es uno de los riders más comprometidos y que ahora está entrenando nuevas generaciones y también logrando resultados ahí portando el Cheetah Rider. Y bueno, platícanos un poquito qué son los productos que haces actualmente. Por ahí ya tenemos la gorra que vamos a regalar a nuestro público, aquí un jersey, ¿y qué más? Sí, fíjate que también ahorita estamos manejando lo que son buff, la gorra, las polo, y ya próximamente, te digo, vamos a manejar lo que es pantalón y los guantes para BMX o para moto. Aquí la pregunta obligada, Arthur, que siempre se los hacemos a los muchachos que nos visitan, pero en esta ocasión, ¿por qué Cheetah? A ver, platícame la historia, de dónde sale, y de, pues la verdad es que debe de tener un significado muy especial. Sí, sale en conjunto a un amigo mío que se llama Armando, que entre los dos pensamos en el nombre de la marca, y porque nos gusta, porque es un animal muy rápido. Entonces, son animales muy rápidos que están muy acostumbrados a los cambios de velocidad y entonces piensan en... Exactamente, entonces igual así son todos los riders. O sea, necesitan concentrarse en milisegundos y arrancar
y feroces, con garra. Exactamente. Entonces, de hecho, en las arrancadas, pues si estás acá desconcentrado, ahí perdiste la carrera casi. Ah, sí, se te va la presa, igual como cualquiera. Entonces sí, de ahí nació Chita. Pregúntale a Checo Pérez. Mi chavo no sabe nomás arrancar después de 10 años, pero ahí va, echándole. Oye, ganas. Y bueno, José, por aquí traes también un jersey, que bueno, ahora sí que vamos a ver a quién, bueno, se lo regalamos. Chita Rider, acá está de este lado, sacando un Rider, para que vean nomás, ahí, chéquenle nomás la camisa oficial. Vean nomás. Esta sí es una sorpresa hasta para nosotros. Vean nomás, es el jersey oficial de Chita Rider del 15 aniversario de All Access RT. Ahí está, All Access Manía. La All Access Manía viviéndose con todo. ¿Quién lo quiere? Levanten la mano. No, vamos, pues es a para, hacer es, una dinámica. Ese es para Abraham, especial. Se me hace. No. Ese es para quién. No, ese es para que sigan hablando y escribiéndose. Y este está ya XL. Ya próximamente vamos a traer más tallas de regalo para que no se queden sin su jersey edición All Access. Pues ahí está, señores. Miren, mi buen José, vamos haciendo una cosa. Hoy regalamos la gorra de Chita, hoy regalamos lo que es el control, y esta nos la dejas aquí para hacer una dinámica para que todos los, ahora sí que amantes del todoterreno, se puedan apuntar y que participen por ellas. Sí, toda la gente del bicicross, toda la gente también de los carros, todo mundo que se anote. Todos. Pero ya lo veremos después. Exactamente, ahí está, anótense, porque esa dinámica va a estar muy bien. Si ustedes ya, es que de repente alguien no puede tener un jersey para ir al todoterreno y de repente lo invitan, pues va a sacar la playera oficial de Chita Rider, 15 aniversario de All Access RT. Quedó muy bien, vean nomás, a ver, la volteamos, miren nomás, ahí está. Y además, muy buena tela, ahí está. El jersey oficial de las Chivas, hola. Acá no entra el fútbol, mi buen Abraham, pero... Que si le das uno amarillo. Ahí está. Oye, José, redes sociales donde puedan encontrar acá los productos. Sí, claro, estamos en el Facebook, que es Chita Rider MX. Igual también en Instagram, también estamos como Chita Rider MX. Para ahí les podemos, a ver, cualquier duda que tengan. Es que yo los voy a invitar, presen un poquito el micrófono. Yo los voy a invitar, señores, así lo que yo voy a hacer, pues yo también los invito a todos ustedes. Miren, ingresen a su celular, ahí lo tienen, lo están viendo. No pasa nada, sálganse un poquito de la transmisión, porque lo van a estar escuchando la transmisión, no pasa nada. Chita Rider es Chita con doble E, es Chi, ahí está, Chita y H al último. Ah, mira nomás, ahí está. Chita Riders MX. Ahí está, ya le puse a seguir. Y bueno, ahí vamos a estar nosotros recomendándole a todos ustedes que lo hagan para que puedan seguir esta gran página y que puedan ver ahí las diferentes riders. Ahí, por ejemplo, estoy abriendo un video de lo que... pues ahí ustedes nos traen de testigos, ¿no? De donde están presentes. Ahí es de San Luis Potosí, es Roberto Báez, que también viene muy bien en el área de Monterrey. Él está corriendo para Monterrey, pero es de San Luis. Y también corre en Estados Unidos y también le va muy bien. O sea, hasta ahorita traigo puro rider top que están manejándose bien. Excelente. Y bueno, pues muchas gracias, José, por estar aquí presente, a toda la gente de Chita Rider ahí con esta gran sorpresa para... Aquí el staff de la producción con el 15 aniversario de All Access. Sorpresa. Y bueno, platicarte también ahí, ya iniciaron las clases de la Escuela de Mecánica CETAC, la Escuela para Triunfadores. Y bueno, no esperen más porque están iniciando los cursos constantemente para que agenden su cita, platiquen de lo que son las carreras, la que les interesaría entrar, las próximas fechas, los costos y sobre todo las promociones que tienen ahora recientemente ahí para inscribirse, ¿no? Sí, la verdad los invitamos a Calzada del Campesino 1039 para que visiten todas las carreras que ustedes pueden cursar. Y como dijo buen Arturo, ya iniciaron las clases son presenciales, están haciendo la teoría y la práctica en conjunto y los mejores mecánicos seguramente van a estar ahí. La otra vez estaba cayendo en cuenta que voy a extrañar mucho estar este próximo mes de octubre en la gran graduación anual en la que siempre nos toca participar, nos toca dirigir el evento y que, bueno, siempre estamos ahí con los familiares, con los papás bien orgullosos de ver a sus hijos cómo reciben el diploma. Y en esta ocasión, pues tendremos que hablar con la gente de CETAC, porque seguramente va a ser de una manera virtual,
pero síganle echando ganas y recuerden que la bolsa de trabajo CETAC la tiene al 100. Ustedes casi casi ya salen directamente a alguna agencia de carros o con todas las herramientas posibles para que se puedan ir a hacer un negocio propio. O así es, también estar en escuderías de competencias. NASCAR, ahora sí que Fórmula 1. De todo. De todo. Además, hasta el BMX pueden ahí irse ahí a cotorrear con el buen José. Ustedes pregunten por José y ahí los va a guiar por el buen camino. Hay mensajes de la gente, dice Armando Arriaga, saludos y felicidades a la gente de Chita. Ahí manda saludos Armando. Diego Martínez, saludos amigos, Uriel, Arturo y Abraham. Al buen Diego le mandamos saludos que lo vimos ahí en Vallarta. A Adri Sánchez, saludos José, te manda saludos Adri. Por acá Luis Alberto González, Uriel Calderón y Abraham Angulo, saludos desde su amigo el pariente de Steel Audio y Parientes Garage. Alguien que es especialista en instalar audio y además también poner polarizados. Por acá dice Armando Arriaga que va a ser suyo el jersey. Por acá Adri dice que también. Claudia Berenice dice que ella también lo quiere. Eduardo Méndez, saludos para el buen José. Dice por acá el buen Eduardo Méndez. Te mandan saludos, José. José Manuel Tapia Martínez dice... Es la primera vez que veo el programa y me pareció súper interesante. Los felicito. Espero tener suerte y ganar en el concurso. Eso es todo, mi José Manuel Tapia. Déjame decirte, no es por nada, pero la gente que siempre nos dice eso gana, ¿eh? No me vayas. Te estoy comprometiendo. No nos vayas a quedar mal, ¿eh? Esta noche, muchacho, porque si no... Luego, ¿qué vamos a hacer, mi buen Artur? Acá de este lado dice Arat Ocaña. Saludos, José. Chita Riders. Manowar Alexandra dice saludos al negrito y por acá ABG Cristian Reyes, saludos José, mucha gente te está viendo, la verdad es que hasta que los veas yo creo que te vas a acordar. Ah, sí, ya. Ahí anda el buen José, aquí está con nosotros. Sandra González se apunta también por los regalos. Algo que quieras agregar, mi buen José, para todos nuestros aficionados que están viendo la... Pues antes de despedirme, también comentarles que a todos los riders, casi a todos los que patrocino, les mando también sticker de los platos, porque la mayoría ya ves que a veces no traen. Entonces, hablando con un amigo de Proyecto 3, también él me va a patrocinar o nos va a ayudar con ese tipo de sticker, porque necesitan las bicicletas para que tengan mayor apoyo. Vamos. La verdad es que aquí entre riders, los muchachos sí saben qué son los platos, pero... Digo, para mucha gente a lo mejor no saben, pero son como las protecciones que traen los rayos. Donde echas el cereal, rayos, o la, ¿no?, lechita. Y... Sí. Es la protección que traen los rayos, ¿no? El portanúmeros. El portanúmero. Mira, yo pensé que eran los rayos ahí. No, al frente de la bici ahí trae un portanúmeros que a veces los chavos no traen para comprarlo porque a veces sí suelen ser un poco caros, entonces a veces le ponen con una pluma o algo. Entonces, con una hoja. Entonces. No, ahí está ya, para que ahí va a venir su número, el logo de Chita y el logo del A15. Ah, exactamente. ¿Eh? Allá va a ir incluido en los nuevos. Pues no se diga más. Ahí está, mi buen José. Es tu casa. Saludos a la gente que se está sumando a tu proyecto, que está acá, la gente de Proyecto 3, me dijiste. Sí. Proyecto 3 que está con nosotros. Y bueno, mi buen José, esperando que se reaperture para que el buen Arturo Díaz nos invite a esas carreras y saludar a todo el ambiente del BMX. Sí, claro. Espero yo también ya con ansias que abran ya ya están abriendo poca las pistas para ir entrenando, pero muy leve, o sea. ¿Has visto correr Arturo? Sí, me tocó verlo a ver, ¿qué tal le da? A ver. No, es bueno. Campeón, es un... campeón. Exactamente. Y yo, ¿y los demás? ¿Los dejé tan atrás o qué? No, nunca llegaron. Todos se dan cuenta arrancar. Arturo, qué bárbaro. Qué carrerón. No, sí me tocó verlo ya como 3 veces, me ha tocado creo que verlo correr y la verdad sí. Sí, la rifa. Ahí está, ya le conseguimos al buen Arturo Díaz el patrocinio de Cheetah Riders. Ya voy en XL. Mira, de una vez, ya va en XL. Ya voy en XL, ya abren las pistas, urge. Oiga, muchachos, vamos a la recomendación de Ricalfo Automotriz para todos ustedes. Si ustedes andan buscando los mejores, pues ahora sí, productos de audio a nivel nacional, República Mexicana, donde ustedes quieran tener a alta calidad y los mejores precios, ahí Ricalfo Automotriz tiene las mejores recomendaciones para ustedes, los precios más bajos de mayoreo, y ya decídete para poner tu negocio, sobre todo en estos tiempos, un negocio de car audio. La verdad es que se lo recomendamos que vayan con Ricalfo Automotriz para elegir los mejores precios. Así es, por ahí van a encontrarlos a través de sus redes sociales, también en la sucursal, y bueno, obviamente
para la gente que esté aquí en Guadalajara, pueden llegar a comprar sus artículos de menudeo, y para toda la gente que se dedica a todo lo que es el audio a nivel nacional, pues van a encontrar las mejores distribuciones y mayoreo ahí con Ricalfo Automotriz. Ahí está la invitación, no se pierdan el jueves, vamos a tener ahí recomendaciones ya especiales con sus precios para que ustedes vean qué tipo de productos van a poder encontrar ahí, y si dicen que lo vieron en All Access RT, pues obviamente se van a poner la del pueblo a los señores de Ricalfo Automotriz para que tengan un buen descuento. Mi buen José, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Nosotros vamos a continuar, vamos a ir a un corte comercial, y ya saben, Cheetah Riders está presente aquí en la casa en el 15 aniversario. Providence, reparaciones de abolladuras, te invita a que conozcas su gran servicio que tiene para todos ustedes al ser una empresa especializada en la reparación de abolladuras y granizados automotrices, manteniendo los más altos estándares de calidad, precisión, profesionalismo y tecnología. Su compromiso es que el cliente tenga la mejor experiencia y esa autoparte dañada quede como si el auto hubiera salido de agencia. Providence, reparación de abolladuras, presente en All Access RT. Y bien, regresamos aquí a All Access Racing Team. Señoras y señores, tenemos los regalos el día de hoy para que se sigan apuntando por dos regalitos que tenemos para ustedes, que es el control para que toda la gente ponga ahí su celular y se pueda poner a jugar los mejores juegos que están ahorita en pues de moda, mi buen Arturo. Y también tenemos aquí en las manos de nuestra invitada también especial de esta noche, que ahí está la gorra de Cheetah Riders, mi buen Arturo. Así es, y bueno, también, para eso es para toda la gente que nos está escribiendo y dejando su mensaje, pero para toda la gente que quiere llevar su motocicleta al taller especializado de Suzuki Motos Guadalajara, van a obtener desde un 5 hasta un 35% de descuento, porque bueno, estamos de aniversario, no uno, sino dos años que ya estamos ahí como la mejor agencia de México. Así es, dos años ya de Suzuki Motos Guadalajara atendiendo a los clientes amantes de esta gran marca Suzuki, y Suzuki Motos Guadalajara está poniendo el descuento que Arturo les acaba de decir, de un 5 hasta el 35% de descuento en el taller de servicio. Además, también los invitamos a que vayan, conozcan. La verdad es que esta agencia tiene muchísimos departamentos que te van a encantar, porque están diferentes tipos de motocicletas, también el área de equipo
equipo donde puedes ahí comprar chamarras, cascos, también las botas especiales y diferentes refacciones para que las puedas encontrar a muy buen costo y que sean originales, mi buen Arturo. Así es, lo más importante que tienes ahí al alcance de la mano, lo mejor para tu motocicleta, todo lo que es refacciones, todo lo que son obviamente los aditivos, también para el rider, lo mejor de protecciones de diferentes marcas. Y bueno, ¿qué te digo de todo lo que es las marcas de Suzuki con todos sus modelos de fuera de carretera, urbanas, motonetas, de todo tienen ahí, por supuesto? Ahí está la invitación y para que aprovechen y que visiten Suzuki Motos Guadalajara. Y nosotros ahora sí presentamos, siempre contentos de tener a esas representantes del lado femenino que siempre están con nosotros y que son, la verdad, especiales para All Access RT. Y bueno, Arturo, el día de hoy tú presenta aquí a nuestra invitada que tenemos esta noche. Aquí nos acompaña hoy Eli, que nos viene a platicar cómo le fue en la Ruta Vallarta, en el Vallartete, que fue su primera ocasión ahí y a bordo, por supuesto, de su X3 manejando. Un aplauso para Eli que está con nosotros. Tenemos estudio lleno. Estudio lleno aquí. Traigo mi porra especial. Trae porra. Sí, buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Briones y por ahí soy participante de el Vallartete y mi experiencia pues fue muy padre. Fue mi primer Vallartete. Y pues ahora sí que todo lo que se vivió, muy padre, completé la ruta completa. Así es, y bueno, traía un poquito de prisa por aquí, ¿verdad?, de llegar a Puerto Vallarta, pero no fue nada más de que compró su carrito ayer y se subió, no. Ella estuvo el año pasado en la Ruta Vallarta y por cuestiones del destino ahí llegó, estuvo en el parque cerrado con su esposo, con su familia ahí, viendo pues todo lo que es esto del Motoclub TT en un evento tan grande y dijeron, bueno, pues vamos a participar en esto y ahí fue donde empezó toda esta aventura, ¿no? Hace prácticamente un año. Un año que han sido recorridos con todos ustedes, una experiencia muy padre porque hay mucho compañerismo. Eli, ¿cómo es la decisión? Digo, porque no lo conozco, por eso te lo pregunto y que lo compartas con nuestro público. ¿Cómo es la decisión de tomar el volante y meterte al todoterreno? Porque sabemos que hay muchas damas que acompañan a sus esposos, a sus novios, de repente también pues hasta se suben con sus hijos, pero en esta ocasión tú eres la intrépida que también dices, pues a ver, yo paso ese difícil ahí tramo que nos están poniendo. Pues para mí siempre ha sido manejo desde los 13 años y siempre me ha gustado ahora sí manejar. Entonces era mi ilusión tener mi carrito y entre mi esposo y yo lo compramos el año pasado, gracias a Juanito, que nos motivó. Ahí por ahí siempre las casualidades, ¿no? Que oye, conozco a este, conozco al otro, también este es mi amigo y ahí se fue haciendo como que el grupito y bueno, se animaron Guadalajara Ranch. Pero bueno, aquí hasta en México, todo pasa, o sea, todos pensamos que nomás aquí en Guadalajara, pero de todos lados hay conocidos. Y mi buen Arturo, por ahí me dijeron que también se estaban jugando el novato del año y Eli era ahí en la alberca, candidata. Nos estaba cante y cante que ella quería ser la novata del año, pero dije, eso yo no lo puedo decir, la verdad es que el buen Arturo es el chido. A ver cómo lleva la directiva la puntuación, lo desconozco, pero sí ha habido varias rutas y Héctorín. Señores, noches, ese es el patrocinio de así de la mantequilla, margarina, así nomás, mira, se barrió el buen Arturo, dijo, vámonos, pero la verdad es que ahí está la puntuación, la mesa directiva está haciendo las cosas para que todo salga bien, pero pues ahí, la verdad es que muy fuera de lo que es el novato del año, la gran experiencia de vivir un vallartazo ya manejando tú de principio a fin, pues es algo indescriptible, ¿no? Muy padre, se siente muy bonito. La verdad. ¿Poco? ¿Antes o durante la ruta? Durante la ruta, porque siempre era, viene el tramo más difícil. Y yo decía, ay Dios, lo podré pasar. Y bendito Dios, sí se pudo pasar. Pero bueno, fue un año de aprendizaje porque íbamos a rutas pues también no tan sencillas. Y algunas decía, no, es que para pasar, no, a mí díganme cómo, yo lo paso. Siempre. Eso es lo importante, ir aprendiendo, ¿no? Pero tenía buenos guías. Así es, siempre con todo el equipo ahí del Motoclub TT, el buen Juan y toda la gente que va siempre apoyando ahí
Y esta ocasión cuando... te dejan atrás. Cuando llegaste a la mina y viste así parados así de piedras, ¿qué dijiste? ¿Va para atrás o qué? Híjole, nada más sigo el carrito y como le hace el carrito, pues trato de hacer. Y sí, es un poquito complicado ya que el carro es de cuatro plazas. Entonces todavía tenía un poquito más dificultad, creo yo. Oye, y en el aspecto del ambiente, ¿cómo has visto tú? Digo, porque al final de cuentas, el Motoclub de T es un club familiar. Muy este familiar. Año no se hizo la Ruta Vallarta con tantos participantes, con un grupo pequeño, pero ¿cómo viste tú todo desde que arrancamos aquí en Guadalajara, ahí que nos recibieron las guapas modelos, obviamente el recorrido hasta Talpa y en Vallarta, pues todo el ambiente ahí en la playa y no, todo, ¿no? Todo muy padre, muy familiar y yo la pasé muy a gusto. Dime de las encueradas, ¿qué viste? Ay, los no, bikini. No. ¿Cómo, qué opinas? No puedo hablar. ¿Qué opinas? No puedo ¿estuvo hablar, bien o estuvo no, mal? ¿Qué bueno, dicen las señoras? Bueno, ¿qué platicas? No, espérame. Toño Banderín ahí estuvo platicando con toda la gente y también lo vimos ahí que andaba haciendo de las shot, suyas. Shot. ¿Todo bien, no? Todo muy... No. Excelente. Quiero ver tu carrete, ¿eh? Quiero ver tu carrete desde el teléfono a ver qué me encuentro. Ay, caray. De Toño Banderín. Tengo muchas fotos de Toño Banderín. Ay. Y un video que ese no va a salir a la luz pública, ¿verdad? Ay. Porque de repente el buen Arturo hoy sí salió a la luz pública. Ah, sí. No era yo. Arturo. Ahí dice, no soy yo. Ah, es que de repente el buen Toño Banderín. Era mi gemelo malvado. Se puso a enfiestar a toda la gente y de repente me salió una foto. Creo que era Pepe. Arturo. Bueno, yo etiqueté a Arturo, pues dicen que era Pepe. Yo creo que haber sido Pepe o mi gemelo malvado, yo Oye, creo. Oye, quiero aprovechar, Eli, para darte gracias, así como lo hacemos con todos los que siempre nos echan la mano. Ustedes durante muchas rutas han sido los pilotos oficiales del programa y la verdad es que pues les agradecemos porque es algo muy padre, porque nos ayudan a que podamos compartir las experiencias con todo el público. Pues saludos aquí a mi buen Abraham. ¿Qué tal? Soy de piloto. Dice Chicalú que sí, que durmió a gusto el día que fue contigo. Ah, no, la arrullé. A Chicalú fue de las pocas que me durmieron en la ruta. Que sí regresa a dormir, dice. Ah, no, sí. Y lo peor que la grabaron todos. Oye, y también importante, ahorita que no me quiso platicar de todos los shows que hubo ahí de Candy, de Pin Up, ahí de las chicas de Models Brasil, pero por supuesto, aquí está. Mi modelo aquí, oficial. No es Eli, ¿eh? No se vayan a confundir. Ah, gracias. No es Eli, ¿eh? Ahí está. Representando. Ese es su vehículo de Eli. Ahí está Vanessa, la colombiana. Que por cierto, el día de la sesión de fotos ya le andabas quitando la chamba, pues, porque querían tomarse las fotos, pero. Conmigo, ¿verdad? Y bueno, esta empresa que es Vime, que también apoyó pues el Vallartete con este calendario de las chicas Model Brasil. Y por ahí nos preguntan, oye, ¿dónde encuentro extintores? Con Vime. ¿Dónde encuentro cubrebocas? Con Vime. ¿Dónde encuentro chalecos y banderas? Con Vime. Platícanos un poquito de Vime. Termómetros, ¿verdad, don Arturo? Los termómetros. El antibacterial, tapetes. Platícanos, ¿qué encontramos ahí en Vime? Porque bueno, ahorita por el tema del COVID tienes algunos de esos productos también, pero tienes una amplia gama de productos. Vendemos todo lo de seguridad industrial, recargamos extintores, cascos, lentes, chalecos, overoles, impermeables, patas. Botas, arneses. Quiero platicar una experiencia que tuvimos con Vime, que nadie la sabe, solamente nosotros los del programa, porque todavía no conocíamos a Eli ni a toda la gente que trabaja ahí. Pero una vez que hicimos un cambio de imagen del programa, dijimos, oye, pues nos comió el tiempo, no alcanzamos a mandar a hacer todo el diseño del cambio de imagen, todavía no teníamos la cortinilla y todo. Pues fuimos a Vime, compramos esas tiras de no pasar y prohibido el paso y todo el rollo. Total que todo lo compramos ahí en Vime, pero yo decía, es que ¿dónde venden? ¿En qué tienda? Y hasta que dije, es que hay una en Lázaro Cárdenas, deja voy ahí. Y ahí nos acuariamos y total que retacamos todo el set hasta que tuvimos todo. Clausurado. Pero fue con Vime, fíjate. Nos hayas dicho para el descuento. Ya ves. Para los amigos. Se valen reembolsos, siempre, ¿eh? Cuatro años después, sí, pero sí, no hay nos problema, ponemos ¿no? de acuerdo. Es más, vamos a hacer nueva imagen, fíjate. Sí, se viene nueva imagen, va para enero, mi buen Abraham. Se viene nueva imagen de Hola XRT porque el 16 aniversario, pues ya el 15 se va a cerrar, en diciembre vamos a cerrar ahí, tenemos que hacer el cambio adecuado. Ahí los esperamos a todos. Y bueno, para toda la gente, tienen sucursal ahí en Lázaro Cárdenas, en la colonia del Fresno. En Lázaro Cárdenas, carretera Chapala, Santa María y Periférico y Mariano Otero. Perfecto. Y un gran equipo de trabajo que lo respalda también. Ay, mira quién está ahí. Vime. ¿Quién está ahí? Vime. Vime. Excelente. Ahí de esa ropa reflejante. Esa chica de la semana salió la semana pasada. Vane. Ahí está, Vane.
Ah, no te oyes con... Ah, sin micrófono no se ve. Pero es que yo grito, Vane, sí, la chica de la semana que salió la semana pasada, mi buen Arturo, y que bueno, ahí la verdad es que ya el público está haciendo también esta sección de las consentidas, y hasta las mismas chavas y señoras, esposas nos dicen, saquen la chica de la semana para que se relajen los maridos, siempre llegan bien estresados, ya ven Olax SRT, ya mira, duermen bien a gusto. Relajados estaban en la alberca todos los maridos. Qué bárbaro. Nunca los había visto tan quietecitos. Viendo el show de Toño Banderín, por supuesto. Es que Toño Banderín estuvo ahí a todo lo que daba. Y además, pues, las chavas estaban del lado de donde estaban los niños. Ahí en el chocoteadero. Niños, sí. Entonces, pues, no pasaba nada, ¿va? Sí, no, es que hay algunas que luego yo se tengo ahogan. Una queja. A ver, cuéntela. Ya le echamos. Llevaron para relajar a los hombres y para las mujeres. Toño Banderín. Toño Banderín. Y ahí va a haber fotos. Ah, se te hizo señores, poco. Y vean el reportaje especial que tiene Olax SRT de la ruta Vallarta-T. Ahí se va a ver que Toño Banderín se puso la camiseta por las mujeres. Ahora sí que un gran exponente, un modelo excepcional, ¿a poco no? Ah, no, sí. No hay duda de eso. Sí, sin dudar. Entonces, para el próximo año quiere que le tomamos en cuenta a las mujeres. Ok. Siempre han pedido eso también. Pásale su solicitud ahí al comité, por favor. Aunque nos cobren 500 pesos más. Ándale. Bueno, ahí está. ¿Están dispuestas, señoras y señores? Con esto, pues seguramente algunos de los integrantes se van a tener que unir para hacer un show ahí en la Ruta Vallarta 22. Así es que, pues vamos a ver quién sale ahí premio. Imagínense a Robert Mercado en la alberca. Imagínense al buen Gil Martínez. Tenemos un TikTok grabado de Roberto Mercado. Vámonos. Ahí está el TikTok. Luego nos lo pasan para poderlo publicar. Ya está, ahí está. Ahora que hablamos del organizador del Cuchipilazo, tú ya estás apuntada, ¿no? Ah, claro, patrocinadora también. Ah, dime patrocinadora oficial del Cuchipilazo. Patrocinadora oficial de Cuchipilazo. Ah, ya sí. Ah, bueno, sentimientos encontrados. Es que, señores, espérenme poquito, estoy recibiendo una llamada. Sí, ¿qué tal? Estamos totalmente en vivo. Es la mesa directiva de Motoclub TT. Sí, la novata del año se fue. Sí, se esfumó. Se perdió. Ah, se perdió. Ok, entonces la novata del año se la van a dar ahí en Juchipila. Ah, muy bien. No se crean. Todo bien. Juchipilazo 2020 sí se va a realizar y Olax SRT va a estar presente. Y Eli siempre nos dijo, yo quiero estar ahí en Juchipila porque me han dicho que es una gran ruta, ¿verdad? A mí, y eso y el Huastecazo. Y el Huastecazo también, mi buen Arturo. Dale, en octubre nos vamos a Juchipilazo y al Huastecazo con nuestros amigos de Zacahuils también, que por cierto ya están cerrando las inscripciones, tanto Juchipilazo como Huastecazo, y ya está prácticamente el cupo lleno para toda la gente que vamos a ir a vivir estas aventuras del mes de octubre. Pues ahí está, muchas fotos. Sí, tomaste muchas fotos ahora el fin de semana. Sí, muchas. Se va a ganar en vez de la novata del año, la reina del selfie. Gracias. Ay, me debes. Hay que aprovechar. ¿Qué tal las fotos en la mina, así templadito y todo? Muy padre, sí, ya me robé como unas 10, 12. ¿Te gustó esa área de la cascada donde se toman fotos? ¿Todos? Sí, y todos, bueno, la parte donde todos estábamos con la foto, está muy padre. Ahí está, señores. Pues el buen Arturo Díaz, ahí tiene un regalo para Eli, para que se lo lleven de una vez a sus muchachos, al primo. Yo le ofrecí, le dije, le mando un saludo al primo, que la verdad es que me tuve que hacer cargo yo de él el viernes, porque llegó temprano y pues el Uriel estaba haciendo algunas cosas ahí en Vallarta. Llegó el primo, andaba medio aguitado, le dije al buen Panchito de Deportes de México, vámonos, y estuvo bien, se portó bien el muchacho. Ajá. No, sí se notó cuando nos recibieron. Sí se divirtió. No, tú también. Sí, claro que nos portamos muy bien. Así es que, pues, mi buen Arturo, a vivir la Vallarta-T. Ahora sí que cuando toque, después de ¿cuántos años se vivió? En el 2000, 20 años después, el Vallarta-T. Pues ojalá que en el 2040 ahí estemos nosotros ya disfrutando de otro Vallarta-T. Y yo lo que quiero disfrutar dentro de 20 años es todavía mi yeta que me gane el Brandywine. De nuestros amigos de OM Body Shop. Porque bueno, pues ya estoy ahí casi completo lo de mi cachito. Pues ya estamos en septiembre. Estaba entre la rifa del avión
El Brandywine. La rifa del avión, el Brandywine. No, pues al Brandywine. No más que acá sí se va a rifar bien. Acá sí van a hacerse. Ah, sí va a ser real. Sí va a ser real. Entonces, pues ahí está. La gente de OM Body Shop les está invitando. Son 160 boletos, $2,000 cada boleto. Y en diciembre se va a realizar la entrega con una fiesta total, con los patrocinadores, con los diferentes clientes de ahí, de este gran detallado automotriz. Y ahí estamos viendo en este momento en pantalla este Jetta Brandywine para todos los amantes de los autos modificados, ese por fuera, por dentro, hasta en el motor, todo está modificado y la verdad es que bien vale la pena pues comprar ese boleto, como lo dijo el buen Arturo, $2,000, 500 en septiembre, otros 500 en octubre, otros en noviembre y los últimos $500, el mero diciembre llegas antes de llegar a esa fiesta. Eli, para que te motives, la verdad es que imagínate ese regalito. Yo sé que les gusta el todoterreno, pero también este Jetta lo vale. La colección está padre. ¿Sí, no? También sí. Lo podemos meter a la ruta, si metieron un Mustang, que no metamos el Jetta. Sí, metemos el Jetta y lo hacemos 4x4. Es más, señoras y señores, 4x4, ahí te encargamos a OM Body Shop que le ponga suspensión rancho al buen Jetta. No, véngase para acá. Amiga, porque quiero que salga aquí saludando a toda la gente. Vente, corre. Corre. Para acá, ven. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama? Abril. ¿Cómo estás, Abril? Bien. A ver, ¿a quién quiere saludar? ¿A quién en toda la República Mexicana y en todo el mundo? A mi papi. Ahí está. Vale, mándale un beso a tu papi. Ahí está, el beso a su papá. Y buen Arturo. No, yo no le mando un beso, yo nomás. Saludos, Gil. Saludos. ¿Con qué continuábamos? No. Perdón. Así, ya le mandó el beso, mi buen Arturo, ¿con qué continuamos? Vámonos a un corte comercial porque tenemos más invitados, ¿no? Tenemos Steel Audio. Deja algo para el ratito, mi buen Abraham. Aquí, mira, con Eli y con nuestra invitada especial, les decimos que Steel Audio también lo está esperando. Métanse ya a la página también de Steel Audio, allá a visitar lo que tiene para ustedes. Es una rifa, ustedes se van a poder y ingresar a la rifa, se apuntan y ustedes, si salen ganadores, van a poder ir a Steel Audio a escoger lo que ustedes quieran. Así van a poder entrar a la tienda y van a decir, pues yo me llevo este estéreo, o yo me llevo esta bocina, o yo me llevo... Pero un producto de Steel Audio te vas a llevar solamente si te inscribes a la rifa. Pero bueno, también muchachos, échenme la mano ahí, que sean muchos para que valga la pena el regalo de ahí de Steel Audio. Así es, ahí para que se apunten. Y bueno, también visiten sus tres domicilios, ahí en Avenida Patria, en RDJ y en Gigantes, y también en el Tianguis de la Fayuca. Ahí está, el Tianguis de la Fayuca. Felicidades, Steel Audio, que está creciendo y que cada vez más gente está pues prefiriendo esta gran empresa para poder hacer sus proyectos de audio. Bueno, señores y señores, ahora sí, vamos a hacer un corte comercial. Sí, muchísimas gracias, Eli. Gracias. Nos vemos próximamente en una edición más de alguna ruta de Motoclub TT. Gracias. Buenas noches y gracias a todos. Y vámonos con una recomendación de Suzuki, por supuesto, para todos nuestros amigos que nos ven. Hola, ¿qué tal, amigos de Suzuki Motos Guadalajara y Motos Colima? Mi nombre es Samuel y hoy les voy a presentar los impermeables que tenemos para ustedes. Tenemos un impermeable marca Hevic que viene totalmente reforzado. Tiene velcro y cierre para no permitir o dejar pasar el agua. Este impermeable viene en dos piezas, trae impermeable y pantalón. El pantalón también es ajustable, trae cierre y velcro también para que te lo puedas ajustar y no permita el paso del agua. Este material es un poco más rígido, cuenta con reflejante en la espalda y ajustes en la cintura. Tenemos también este otro modelo de la marca Givi. Cuenta con velcro en la parte de enfrente, con cierre para una mayor seguridad y no se nos abra a la hora del viento. Este pantalón tiene tres ajustes en la parte de abajo para que lo puedas sellar bien con tus botas y no te mojes los pies. También el color es bastante llamativo para que te vean en la noche o cuando está lloviendo. Cuenta con reflejante en la parte de adelante y en la parte de atrás. También cuenta con un gorro que está adecuado para que te lo pongas y después puedas montar el casco sin que te lastime o te estorbe. Por último, tenemos esa chamarra de la marca Magna, que una de sus particulares es que no permite la entrada de agua, pero sí permite transpirar. Sus cierres vienen totalmente vulcanizados y reforzados para no permitir el paso de agua. También tiene con jareta en la parte de adelante
y tiene, es totalmente ajustable, tiene reflejante en la parte de atrás y es un color bastante llamativo para que nos vean cuando llueve. Bueno amigos, pues eso fue la presentación de los impermeables. Pueden visitarnos en las agencias de Suzuki Motos Guadalajara y Suzuki Motos Colima, donde tendremos también varios descuentos para quien pregunte por estos impermeables. Mi nombre es Samuel Cuecuecha, los esperamos aquí en Suzuki Motos Guadalajara. Una gran información para nuestros amigos mayoristas que tienen negocios de car audio e instalación de productos de alta calidad. En Ricalfa Automotriz encontrarás las mejores marcas del mercado con excelente precio de mayoreo en alarmas, GPS, luces LED, estéreos, bocinas, amplificadores, bajos, cámaras de reversa, insonorizante para audio y muchos productos más. Somos distribuidores oficiales de la marca Carbon Audio en el estado de Jalisco. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla y en todas nuestras redes sociales. Ricalfa Automotriz, la mejor opción para tu inversión. Señores y señores, regresamos acá al programa. El buen Arturo Díaz ha invitado aquí a representantes que han vivido la ruta este fin de semana, la Vallarta T, pero bueno, muchos ya de ustedes los conocen, pero para quien no lo conozca, los presentamos. Está aquí con nosotros el presidente de la AC de Motoclub TT, el buen Arturo Díaz, papá. Don Arturo, como siempre, es un gustazo darle la bienvenida acá a Olaxis RT. Muchas gracias por estar compartiendo estas experiencias con ustedes y con todo el público, con todo su público. Y bueno, por acá nos acompaña también el buen amigo Mauricio López, tripulante de la unidad de All Access en el Vallartete con el señor Gilmar. Se le cayó ese, quítaselo, no pasa nada, se le cayó el cubrebocas. Eso. Hola, hola. Como siempre, un placer estar aquí entre ustedes y bueno, pues padrísima la ruta. Ahorita lo platicamos. Exactamente, vamos a platicar y vamos a entrar en tema ya por último en este lunes, que siempre que regresamos de Vallarta, pues la verdad es que se pone la piel chinita porque dices, ya llega, por favor, 2021, porque ya quiero estar en la Ruta Vallarta una vez más. Ahora la Ruta Vallarta 22, como lo hemos dicho, se traspasó hasta el otro año. Pero, ¿qué nos puede platicar, don Arturo, de lo que se vivió este fin de semana? Una ruta diferente, con nuevos, pues ahora sí que compromisos que cumplir. Y pues ahora sí que Motoclub está siempre levantando la mano para hacer cosas diferentes. Así es, a todo el mundo yo le he comentado que en 22 años que tenemos de hacer rutas, nunca ha sido, siempre hay una experiencia nueva. Y en esta ocasión, dado las circunstancias, nos obligaron a hacer salir prácticamente el centro de Guadalajara, cosa inimaginable, porque siempre salimos de las orillas, inicialmente por la avenida Mariano Otero, después por San Agustín, posteriormente por del Villa Primavera, Universidad de Guadalajara, y ahora salimos de Lázaro Cárdenas y López Mateos, del Hotel Río, que nos brindó la hospitalidad y nos dio la seguridad, sobre todo por los vehículos. Increíble, yo les comentaba en son de broma a todos los compañeros de prensa que iban a vivir su más intensa experiencia en la salida que así iba a ser, cruzar Guadalajara. Y los elementos de seguridad del gobierno del estado, tanto la policía estatal como movilidad, nos dieron a nosotros la certeza y el convoy que nos hicieron para que todo fuera seguro hasta que tomamos nosotros la brecha. En los siguientes cruceros, nosotros teníamos más en dos cruceros, estuvo perfectamente resguardado cuando nosotros ya nos metimos totalmente a lo que es la ruta. Entonces son situaciones, son vivencias que no puede uno en ocasiones considerar qué es lo que va a venir. Y de ahí para adelante, pues la característica del Motoclub TT es que siempre las rutas tienen algo nuevo. Y en esta ocasión no fue diferente.
Así es, ahí como bien lo dice, salimos del Hotel Riu, prácticamente Lázaro Cárdenas, Avenida Vallarta, inimaginable y posible que fue, para los que lo dudaban. Ahí estuvimos un gran contingente, como bien lo dijo, con la Policía Estatal, con la gente de movilidad. Yo iba solo en las dos ruedas y de repente ya tenía como a 6 o 7 de patrullas ahí de moto. Dije, ah, bueno, pues por lo menos ya voy a arrancar así, por con favor, unos colegas. Ahí lo vamos a checar a ver cómo va la ruta. Y la verdad es que en cuanto llegué me dicen, a ver, usted venga para acá a firmar. Dije, ya, me infraccionaron. No, la verdad que súper apoyo ahí, y gracias a la Secretaría de Turismo, al Gobierno del Estado de Jalisco, porque se vio el apoyo. No solo ahí, también había patrullas que nos acompañaron en las rutas tal cual también. Y la gente que nos estuvo recibiendo también allá del comandante en Puerto Vallarta, al llegar a la carretera, ya nos estaban ahí esperando. Todo un gran apoyo. También la gente del Motoclub TT, el staff que no fue a la ruta y que aún así se apuntaron para ir a banderear ahí los cruceros y salvaguardar la integridad de todos los participantes, así como Protección Civil AC, que hizo presencia como cada año allí en algunos de los cruceros, hasta Tala, Meca, que fue donde llegamos prácticamente. Saludos también a toda la gente, los exploradores, a la regidora, a la presidenta de la Cámara de Comercio allá de Ameca, que nos dieron una buena recepción y que la verdad gustosos de que pues ya prácticamente todos los vallartazos arranquen ahí de Ameca, pero nosotros hacemos base de recarga de combustible y también alimentos ahí en la gasolinera de Ameca. Al buen... A la Guardia Nacional, por supuesto, también, que estuvieron ahí, nos los encontramos en la ruta ahí, y bueno, ahora vamos a platicar un poquito de lo que fue el recorrido para que la gente sepa, ¿no? Bueno, en el recorrido tenemos mucho tiempo que cuando nos metimos a lo que es la cuestión de la sierra, nos cruzamos una zona cerca de Tala, en el que había un río, y fue la primera parte que prácticamente lo pasamos sin luz. Posteriormente pasamos a lo que fue el área de Cuisillos, Ameca. En Tala, agradecerle también a la gente que nos dio las facilidades para cruzar precisamente en esa zona del Río Caliente. También a la gente de Tala, que próximamente van a ser Fernando Calderas, que por ahí nos hizo el favor de permitirnos el paso por sus terrenos. A Toño, su asistente. Así es, y toda la gente que va a ir de Tala también a vivir su vallartazo, próximamente les mandamos saludos. Después nos fuimos, como bien lo dicen, a Meca, y de ahí pues a la autopista del Obispo. Así es, pues nosotros siempre subir el Cerro del Obispo había sido todo un reto. Las autoridades lógicamente piensan en el turismo religioso, lo que es el contingente de personas que cruzan, y lógicamente en ellos está lo que es esa parte muy limpia. Ellos, los ayuntamientos correspondientes, hicieron la limpieza del lugar, y pues nosotros, no deja de ser una zona bastante atractiva porque es un mirador muy bonito, pero pues nos quitaron la emoción de las piedras, nos quitaron la emoción de lo que se pone de manejo técnico. Arrancamos ahí de Ameca, yo arranqué ahí con el grupo, ahí estaba bandereando el camión de Dian, la gente de Protección Civil, y ya me habían dicho, arrancaron un grupo adelante, los de los Candis, ¿no? Ah, bueno, ahí me los voy a encontrar. Pues ahí veía, güey, si será por aquí, no será por aquí. Hasta que me los encontré, y eran los Two Wheels, que también fueron parte del Motoclub TT. De ahí iba la gente que le gusta el cross, pero hace su vallartazo. Y ahí, vente con nosotros. Ahí iba mi tío, unos amigos. Ah, vente, ahí nos fuimos. Llegamos a carretera, luego metí una brecha y dije, no, por aquí no es. Ahí nos vemos, ya me regresé. Llegué al Obispo y dije, no, ya van a estar arriba. No, pues nomás han pasado 3, y fue, eso fue a las 9 de la mañana. Ah, me quité la chamarra, bien bravo, ya vamos a entrar en calor. Ahí los espero arriba. 10 minutos subí. 15, para no exagerarle. Y yo... Y ya nos había dicho Juan Carlos, que está arreglado el Obispo. Y yo, ¿cómo crees que va a estar arreglado el Obispo? No, hombre, como autopista, ¿eh? Hasta llegué con mi tag ahí para la caseta. Oigan, pues también yo quiero aprovechar para también saludar al buen Mauricio, que está aquí con nosotros esta noche, quien ya ha participado en diferentes rutas Vallarta, y que en esta ocasión, este fin de semana, viviste algo también diferente junto con la gente de Motoclub TT. Así es, el Carreterazo 2020. El Carreterazo, no, bueno. No, yo nunca había pasado por la mina. Digo, me estoy adelantando en la ruta, pero... Por orden. Acá, bueno, la verdad es que no había probado los mariscos a los que llegamos ayer después de que se terminó todo. El obispo, pues fue una parte, pues la esperábamos como técnica. En realidad no fue tanto. Pero bueno, para mí la ruta con el superpiloto Gilmar, que se la avienta como si ya la supiera de años, pues yo voy súper seguro, ¿no? De ahí a los cantaritos. De ahí ya llegamos a los cantaritos, estuvimos ahí esperando, cantaritos. Bueno, ahora no fue
Marianita, que bueno, pues el ambiente, tampoco Uriel, ahora es que nos hicieron muchos integrantes. Mari Carmen falta. También. Mari Carmen, sí, no hubo caseta, no hubo ambiente, no hubo esa parte que arman ustedes, ¿no? No, pero la verdad es que era diferente porque ahora pues los muchachos venían, ahora sí que muchos eran nuevos, ¿eh? Había mucha gente que nunca había vivido el Vallartazo, don Arturo. Así es, pero afortunadamente para los que van por primera ocasión, la comodidad y la facilidad en el manejo de los carritos, pues hace las cosas con menos riesgo, ¿no? Cuando recuerda que esto, cuando nosotros iniciamos, éramos puros motocicletas de dos ruedas y era toda una odisea a hacer los recorridos, ¿no? Nosotros tradicionalmente se ha hecho en dos días. El recorrido es el primero Guadalajara-Talpa, el segundo es Talpa-Puerto Vallarta. Por ahí hubo una invitación de grupos de México, sobre todo, y un reto, prácticamente que Alfonso Jiménez, que en paz descanse, lo asumió él como presidente, y en el 2006 se hizo lo que fue el Reto Vallarta. El Reto Vallarta fue ser la ruta Guadalajara-Vallarta en un solo día. Prácticamente todos estamos presionados para llegar, y por ahí tuvimos como una situación de que no teníamos prevista, es que un ciclón. Y nos tocó la cola del ciclón en la subida, en lo que es lo que nosotros conocíamos como La Vieja, antes de bajar a lo que es La Estanzuela. En este caso llevamos muchos muchachos jóvenes, adolescentes, y ahí dos personas nos hicimos cargo de sacarlos y llevárnoslo porque era la carretera de La Estanzuela hasta Puerto Vallarta, porque no, pues sentíamos que no lo hacíamos. No eran, aparte, no iban muchos de ellos, no iban equipados, no llevan chamarras, no llevan impermeables. Es una situación que regañamos a los papás, porque aunque hace calor, pues nosotros ya sabemos qué es lo que notamos, ¿no? Son situaciones que se nos presentan y que nos marcan, que nos traen algún recuerdo, ¿no? Ese reto del 2006, prácticamente el 20% de los que lo participaron, lo terminaron. Muchos, y sobre todo el grupo que lanzó el reto, se quedó en el cerro, durmió en el cerro, a la intemperie, porque no se quedaron. Así es, grandes aventuras que hemos vivido a lo largo de 22 años, prácticamente, y bueno, muchos más, porque como sabemos, celebramos el 50 aniversario del Vallartazo este 2020, y bueno, ahora que vivimos el Vallartete, llegamos a Talpa cómodamente ahí con los hoteleros que nos estaban esperando también con cómodas instalaciones, ahí nos pudimos echar un bañito, llegamos la verdad ya tarde, no teníamos prisa, estábamos también ahí al mismo tiempo y tratando de coordinar ahí lo del Arqui que estaba siendo atendido, que a mi papá le tocó acompañarlo, y bueno, ahí en Talpa descansamos, ya al día siguiente nos dirigimos rumbo al Cuale, nos dijeron, sí están pasando la mina, ahí en el Cuale pues estuvimos un ratito ahí conviviendo, ahí con toda la prensa, con todo el grupo del Motoclub TT que íbamos reunidos, y bueno, de ahí para adelante, ahora sí, platícanos de la mina. Ahora sí, mi Mau. Sí, porque suéltate. Después de unos taquitos de frijolitos que estaban bien ricos, los taquitos de frijolitos, no, pues agarramos para la mina, yo la realidad es que nunca había pasado. Siempre que llegabas al Cuale estaba cerrada la mina y te ibas por el Cuale. Siempre cerrada la mina, okay. Y nos íbamos por el Cuale y bueno, pues está bien, me platicaban mucho de la mina, yo, no, que está peligroso, que está muy alto, que los deslaves, que no sé qué, y este año pues se me hizo llegar a la mina y la verdad es que sí fue algo bien impresionante, muy alto pues la llegada ya a la mina, las nubes nos quedaban abajo de donde estábamos. Y pues de hecho desde que llegas ya ves que está deslavado ese lugar, está destruido. Y bueno, pues yo veía a los que ya tenían muchos años, no, es que así está, así va, está padre, no, si llegamos. Y no, yo ya me andaba rajando, ya después del segundo deslave dije, ya me estaba echando para atrás, ya conocí, ya regrésenme. Así es la primera vez, ya la segunda, sí. Hasta tú solo no te vas a querer bajar, vamos, del carrito. Primero sí te bajas, ya el segundo ya año dices, ya. No, hay que vivirlo arriba, Ingesu, sí, no sí, pasa sí. Nada. Pero bueno, este año me tocó también hacerla un poquito de camarógrafo. Y bueno, me tocó subir al deslave, al grandote, y pues estuve grabando a todos a la hora de que pasaron. Eso, mi Mau. Pero sí. Eso, mi Mau. No, trae aquí unas tomas sí, que el buen Mau nos va a apoyar ahí para que ustedes lo vayan a ver ahí al reportaje que vamos a hacer. Traemos, ahora sí que traemos a todos, Sí, a todos. Sí, traemos la cámara de Abraham, Arturo, el buen Mau y todo. Sí. Y pues ahí poniéndonos de acuerdo. Pero antes de que se me olvide, ahorita que estaba diciendo y recordando de lo que era el reto, usted, la pregunta es, ¿se acuerda de la RB10? Bueno, es difícil, en 22 ediciones, pues es difícil, ¿no? Pero definitivamente hay cosas que sí te marcan. ¿Pero sabe por qué se lo pregunto? Porque me está diciendo que es la primera RB. Entonces la transición de repente que decir,
RB 10, pues hay que hacerlo, pero nunca se imaginaron que el RB se iba a quedar posicionado, ¿o sí? No, y aparte de eso, nosotros le dimos el giro también por la cuestión del registro de marca que hicieron del Vallartazo. Okay. Entonces, para evitarnos problemas, hicimos lo que es y registramos la RB, ¿verdad? Entonces, trajimos diferentes nombres hasta que ya oficialmente se hizo la RB en esta ocasión, que no se hizo como tal, por eso se nombró como Vallart TT, ¿verdad? Pero son situaciones que suceden. Ahorita yo les puedo decir otra situación también que nos pasó, y te voy a permitir, ahorita no recuerdo cuál fue, pero fue cuando las Torres Gemelas, ¿qué año fue? En 2011. En 2011, un año después de la... fue en el 13. En esa nos tocó, nosotros nos dimos cuenta, salimos de la ruta Vallarta, sucedió el incidente en Nueva York, y nosotros llegamos a Vallarta y resulta con que no teníamos hotel. El hotel que tenemos reservado, me reservo el nombre, de este... sí, no voy a decir que fue el Melía, ¿eh? ¡Saludos, Ángel! No nos dieron las habitaciones, que porque tenían compromisos con sus gentes, que ya habían despachado y que estaba los, ahora sí que los estadounidenses ahí varados, ahora sí que a la deriva, y bueno, ahí a final de cuentas pues nos dieron las habitaciones, pero antes éramos, ¿qué? 100 participantes cuando mucho, 120 en dos ruedas, 80 la primera vez, 90. 80 la primera vez. Yo me acuerdo de la X, por la de la RBX por el batisaludo, porque fue la primera vez que fue Mallito de Ultra MX, el medio más longevo que se ve a través de los canales especializados, conocidos, con una gran cobertura. Es un licenciado en comunicación que pues hace una excelente producción, y ya desde la 10 ya estaba participando en estos eventos. Estaba más bien en el surf, el skate, toda esa parte de todos estos deportes alternativos. Y bueno, lo invitamos también acá al off-road en esta ocasión a la RB10. Y bueno, de ahí para acá ha estado con nosotros el buen Mario, toda una institución en el medio de los deportes extremos. Ahora sí que le mandamos saludos a él, le mandamos saludos a todos los medios y bueno, también a todos los grupos que hicieron posible el Vallarta TT. Mi buena, a todos los generadores de contenido también les mandamos saludos. Bueno, es que hay divisiones, así como el fútbol y como es la primera, la segunda, la tercera, el cuarto, así, y hay una liga en desarrollo. Le estamos echando RTB ganas. RTB o RTPM. Okay. Anda, es algo esos así. Esos chavos, no, saludos, Lambretón. No, le quiero mandar un saludo, la verdad. Luis Lambretón venía con las pilas recargadas y que seguramente Hola Access va a estar ahí presente en el Norteñazo cuando se llegue a hacer. Mi buen Mau. Y también la ruta Pueblos Mágicos, también saludos a Luis, porque pues él mientras iba trabajando ahí y nos llenó de videos, ahí que pueden verlos en las redes sociales de Motoclub TT también. Y bueno, don Arturo, nos podemos quedar toda la noche platicando, pero hay más cosas que quisiéramos platicar, pero algo que le quiere decir a todo el público, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero sobre todo también a los integrantes de Motoclub TT. Claro que sí, antes de que se pase, quiero mandar un cordial saludo a Larky, a Alejandro García, que espero que esté en su casa ya reposando todo lo que da. Muchas gracias, todo lo que pasó, pues ahí tratamos de sacar adelante. Sabemos la calidad que tiene él en sus notas, ¿verdad? Y que pues espero que pronto esté por acá acompañándonos. A toda la demás gente, pues esperen, el Motoclub TT siempre tiene algo especial. Somos diferentes, desde las rutas, desde las organizaciones, y el que nosotros la característica es que admitimos grupos en forma aislada. Necesitan ser socios, solamente nuestros, los que se quieran integrar en forma aislada. Y además, que algo que quiero reconocer aquí, que están aquí, pues ya tres generaciones también, hasta Dante ya también sigue yendo y sigue ahí participando, nomás obviamente ya más grande, levantando la mano, tomando fotos. Ya nomás por último decirles que me quedo con un buen sabor de boca de que siguen siendo un motoclub responsable, que es un motoclub familiar, un motoclub que da el buen ejemplo, que muchas de las personas aquí en Guadalajara decían, oye, es que ¿cómo van a ir a la ruta? Pues ustedes no se preocupen, Motoclub TT va a saber cómo hacerlo para cuidarnos a todos, para cuidar a todos los grupos que vienen de fuera, y que algo que sigo yo apuntando, y que es algo que lo hemos visto y hasta este fin de semana lo vimos, el uso del casco es el más importante, y este grupo de Motoclub TT sigue ahora sí que fomentando esta actividad. Yo veo a muchísimas personas que van al Vallartazo que no usan casco y que desgraciadamente no los haces que usen casco, pero que mínimo acá en este grupo cuando vamos a la ruta Vallarta sabemos nosotros que estamos tomando esas imágenes y que estamos promoviendo el uso de casco, que no va a haber problema porque todos los que van con su casco bien puesto. Así es que mi buen Arturo, a don Arturo y también a ti Mau, que tú eres el encargado de proveérselos, felicidades, ¿no?
Así es, muchas gracias a nuestros invitados y bueno, también comentar a toda la gente que continuamos haciendo esta ruta Vallarta, Vallartete, Vallartazo, como le quieran llamar, pues bueno, obviamente por acá el señor Don Arturo, que es el principal impulsor del motoclub, de las actividades y de este evento, pues en el que recibimos a muchos clubes amigos. Y bueno, ahora sí que él es el culpable y ahí estamos todos los que apoyamos el Motoclub TT y la organización, ahí trabajando arduamente cada año. Así es, y sobre todo porque tenemos que es gente afín con nosotros y eso fortalece bastante al grupo y tenemos una amistad bastante considerable. Sean bienvenidos todos los que quieran en forma disciplinada llevar este deporte a cabo. Y por ahí está la gente inscribiéndose para el próximo año, estamos ahí en el evento y éxito, felicidades, ánimo y apuntados para el año que entra, ahí están ya todos los clubes ya presentes. Ya está, donde ustedes vean ese famoso dragón de la RB22, excelente. ¿Eh? Ese dragón mexicano. No, pero es que traemos la carrilla porque el buen Arturo dice, ese dragoncito que me dicen, es una serpiente. Pues, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, pero muy pues, todo el mundo nos dice. La verdad es que ahora le han dado otra imagen y pues no se había vivido que 2 años seguidos estuvieran promoviendo una ruta. Ahora vamos a llegar con más ganas, don Arturo. Así es, y pues hay que inscribirse a tiempo para no quedar fuera, ¿no? Ahí está. Y buen Mau, ¿algo que quieras agregar? No, pues ya inscríbanse, busquen las redes sociales del motoclub y ya aparten su lugar porque esto va a estar en grande. Motoclub TT, Ruta Vallarta y por ahí nuestros amigos de Mods Brasil siempre presentes también. Y bueno, vámonos a leer los últimos saludos y también a los ganadores. Agradecer a todas las chavas de Mods Brasil, al buen Rafa, a Lulú, porque siempre han estado haciendo equipo con esta producción, igual que nosotros con ellas, porque la verdad es que siempre Motoclub TT, Mods Brasil, hasta en los eventos de auto también con los organizadores, siempre tienen la mejor disposición y siempre los integrantes se van con un buen sabor de boca. Así es, y siempre innovando ahí con detalles, ahí ahora las ya veremos. Un especial de las chicas Mod Brasil, ahí los el especialista. Hay una Aquacam con cámara, mini chicas de la semana. Eso. Y bueno, por ahí también la chica de la semana el próximo jueves, que es... No sabemos quién es todavía. Todavía no sabemos, pero parece que va a ser Fabi. Pero sorpresa. Señores, tenemos 81 comentarios hasta ahorita. Dale. Y vamos a sacar los dos regalos. Entonces, el primero, como siempre, decimos el número. El segundo número es de abajo hacia arriba. Así es que, ¿qué te parece, mi buen José, si me echas la mano con el primero? Y después... Para la gorra. Para la gorra. Primero, el buen José va a regalar la gorra. Hasta el 81. Y 81 comentarios, mi buen José. El 40. Eso, para que no haya ni arriba ni abajo. Recuerda los regalos. Ahí está la gorra de Cheetah Riders. Y por aquí también el control, el stick, que es... para poner es un adaptador del celular en donde lo pones encima del celular y no tienes que estarte cansando ahí de los dedos. Ya ves que luego después se traban ahí los músculos. Y acá con el controlito como tipo de los grandes juegos de video, ¿no? La gorra se la lleva Claudia Berenice Díaz. Ahí está, Claudia Berenice se lleva la gorra. ¿Participa o no participa? Cheetah Rider, sí, ahí está. Sí, Claudia felicidades. Nos vamos a poner de acuerdo contigo para hacerte la gorra. Ahí está, aquí... Claudia Berenice Díaz. Ahí bueno, está. Vámonos. Felicidades, por el Claudia. Gracias por control. Participar. Ahí, Eli, y ahora el un control. Número del 1 al 81, que no sea el 40. 12, rápido. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sandra González. Sandra González. Sandra González se lleva ahí ese control para que puedan jugar con su celular. Y felicidades, nos vamos a poner ahí en contacto con ustedes para ver de qué forma les vamos a hacer la entrega. Y muchísimas gracias por su participación. Don Arturo, nos vemos, es su casa, ya sabe, agradecidos aquí la producción siempre por tomarnos en cuenta y siempre pues nos sentimos parte ya del Motoclub TT, aunque sabemos que tenemos mucha chamba por delante, estamos en una época, bueno, más bien una etapa de desarrollo, pero ahí echarle ganas. Así es, muy agradecido contar con su participación y el profesionalismo que tienen para ello. Gracias. Ya está, pues vámonos, mi buen Mau. Pues vámonos ya, nos vemos próximo programa. Señores, señores, programa especial, se nos fue poquito, el buen Abraham nos dio la oportunidad, ahí nos abrió poquito más el máster. Muchísimas gracias, ahí está, gracias a la gente de Proyecto 3, gracias al buen José Rodríguez que estuvo con nosotros, a Eli que vino aquí con toda la familia también aquí a apoyar. Muy buen Arturo, vámonos porque el jueves se viene ya esta emoción de lo que platicamos. ¿Ya tan pronto?
Eso, de volada, con todo, vámonos el jueves. Vamos a ver. El lunes. Nos quieren aquí a relajar, yo estoy presionando aquí en la producción y de repente me echan para atrás. El lunes, está bien, vámonos con el lunes, pero todo listo, donde vamos a tener muchas emociones. Nos vemos el próximo jueves y bueno, Artur. Ya está, nos vemos el próximo jueves. Saludos a todos. Buenas noches.